Bueno, Joaquín, hoy también es un día importante para la ganadería de Saltillo porque todas las labores de campo son fundamentales. Indudablemente. Esto es, son ciclos y hoy en el ciclo de hoy pues lo que toca es vacunar de lengua azul a los becerros antes de quitárselos de las madres. Y lo que vamos a hacer es vacunarlos de lengua azul. Primero hay que quitarlos de las madres. Los quitamos de las madres, los pasamos por la manga, los vacunamos, luego ya van con las madres y dentro de 15 o 18 días ya los quitaremos de las madres y haremos el herradero. Es una ganadería que lo que te pide es mucha firmeza. Eso lo vemos con Vitorino, lo vemos con La Quinta, lo vemos con Escolar, lo vemos con Ana Romero. Estos toros necesitan una firmeza especial, que cuando tú te confundes, el volver es más complicado, mientras que hay otros castes que te confundes y el toro te perdona más. Esto te perdona menos. Aquí el error se paga. Aquí el error se paga. ¿Qué nos dice Pablo Borne? Pablo, buenos días. ¿Qué pasa, hombre? El veterinario hace de todo. ¿Eh? Remedio. Abre la puerta, cierra la puerta. El veterinario, aquí, míralo. ¿Qué pasa? Que no entra esta, ¿no? Que no quiere entrar. Pablo, eso de la lengua azul es importante. Es obligatorio, importante y obligatorio. ¿Y eso para qué sirve? Para una enfermedad que se llama lengua azul y tenemos que vacunar todos los animales que van a la explotación. ¡Sirve a la vaca! Cuidado que va a salir por lo alto. No pasa nada. Hay ganadería y ganadería, ¿no? No corran mucho. Sí. ¿En alguna tú pasas más miedo o no? Aquí. Aquí pasa miedo, ¿no? ¿Por qué? No, me no pasa nada. No, pero sí, hay que tener cuidado. No, hay que tener precaución. ¿Hay una ganadería más peligrosa que otra? Todo, todo. Encerrado, todo. Ya, pero una más... Bueno, pero no. No, porque hay profesionales y manejan y saben andar con el ganado. Échavalo, tú le échavalo también. Cuidado con la confianza. No pasa nada. Van a poner una serie de trotales a vacas que no lo tienen y al semental. Claro, el semental está en este lote de vacas, es mucho más complicado. Fijaos la potencia del toro, la fuerza del toro. Y ahí está Pablo, que está intentando que no se mueva. Y Enrique, que le va a poner el trotal. Le va a poner el trotal al semental. Bueno, Enrique, cuéntanos, ¿por qué? Por apazonamiento tienen que tener los trotales puestos. Para Lidia no, para apazonamiento tiene que tener. ¿Y el semental, este semental? Este semental, este está probado ya. ¿No lo tenía puesto? Pero yo estaba las vacas y ya ahora puedo... Lo que pasa es que el trato con un toro con un semental es mucho más complicado, es más difícil, ¿no? ¿Y esto? ¿Y esto qué son las puntas que tiene? Este es el problema, ese. Este es el problema, la punta, el toro no. Mira cómo es. Y la potencia del toro, o sea, que es que eso es terrorífico. La potencia de un toro de 500 kilos con esas puntas y bueno, ese es el problema. Claro, que no hay manera, no hay manera de inmovilizar al toro. El toro se llama Granadino y entonces para el saneamiento hay que poner el crotal. Ajá. Y se lo estamos poniendo. ¿Y cómo ha llegado Granadino a ser semental de Saltillo? Llegó a ser semental porque se toreó este año pasado y el toro nos gustó mucho, es de una familia muy buena. Ajá. Además, y ahora vamos a ver su productor entre dos años. Y ahí dependerá que siga o no siga. Ahí dependerá que siga o no siga. Ya está en cómo lige con este lote de vacas. ¿Qué le viste al toro para dejarlo como semental? Hombre, yo al toro le vi que el toro fue muy bravo en el caballo. Luego me gustó mucho la muleta.
tuvo muchas virtudes de este encaste, la humillación sobre todo, la fijeza, el recorrido y luego la nobleza brava. Por eso pues lo hemos dejado para ser vital. Vamos a vacunar a los becerros, que ya se han vacunado una vez, sí. Y a los 21 días, entre 21 y 28, tendremos una segunda dosis. ¿Tú y luego ya todos los años. Tú que vas a tantas ganaderías por todas partes, por toda Andalucía, ¿cómo está la situación allí? ¿Cuál es el problema más grave? ¿Cómo ves el problema? Sí. Sequía, ¿te parece poco? Sigue siendo, ¿no? Ruina. No, mira cómo está el campo. Claro. Mira cómo está el campo, estamos en junio, que tiene que estar así de pasto. Claro. Y eso es el gran problema, es el más la falta de agua. Ahora mismo es más gordo. Que sale hoy es el más fuerte, el más bravo, el que más resiste, el que más muletazos tiene. Y bueno, y estamos viendo, ¿no?, la Feria de Madrid este año, cuántos toros han vestido. La época de oro del toro. Yo pienso que sí. Gracias también. Más cuidado que nunca. Claro. Se le hacen, todo se le hace bien. Gracias a vosotros, a la alimentación. A los ganaderos. A la evolución veterinaria, sí. a la alimentación, sí. Y a los ganaderos. Alimentación, sanidad y manejo.